Querida os rambiutitos, rambiutitas. Bueno, ahí tenemos algo en básico, no nos importa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a adquirir el pase de batalla Radical Rai. Creo que es el que más me gusta hasta la fecha. Así que comprar el pase normal, no el premium, 560 CPs y tenemos 710, el 710 forever, para todos los pases de batalla que nos vayan alcanzando. Así que comprar. Yes. Ok. Vamos a recibir todo de golpe. Ahí tenemos al Gunso en Clownping. Bien. Continuamos. ¿Qué arma es esta? La HP RA3 Jaguar 3000. Está buena la Jaguar. Continuamos. La Retro Match, la tarjeta de visita. Bien. La mochila guitarra. Bien. Bah. La R9, bueno. Me gusta este personaje. Tenemos ya a Park en uniforme glam, bien ochentera. Interrumpe la animación, amigo. Bueno, más rellenito. DLQ-33 Space Captain. Bueno. American Bulldog Chrome Dome. Me gusta, cáguense de risa, pero este personaje no es del todo choto. No es de los mejores, a ver. Pero no es del todo choto. Bueno, la Kilo 141 High Metal. Tenemos a Kilgor, aguante el pelilargo, ahí está. Me gusta mucho este personaje, ¿eh? Me gusta mucho Kilgor, hay un pelilargo, como yo, que soy un pelilargo. Pero lo tengo más largo que Kilgor, ¿eh? Ojo, ojo al dato. O sea, esto va para la caja ahora mismo. Me imagino que ya se darán cuenta. Bueno. Eso fue todo. ¿Vale? Vamos a hacer un paso por los personajes. Porque por todo no vamos a hacer un paso. Tenemos a Helen Park. Ahí está. Está buenardo el personaje. Por otro lado tenemos a Gunso. El primer y único Gunso que tengo hasta ahora. Bien, me gusta. Medio Scarface, ¿no? Con el traje blanco ahí. Medio Tony Montana con cara de Gunso. El amigo Kilgor. En uniforme predeterminado ahí. Es medio como una estrella de rock de los 80, justamente. ¿Y qué más nos falta de los personajes? ¿Ya estaban los cuatro? No, y Scarlet Rhodes. Ah, no, este me lo gané con el Ranked. Pero falta alguno, tío. American Bulldog. El que dije que no estaba tan choto. A ver.
Está mucho mejor que este, hombre. ¿A dónde va a parar, hombre? Bueno, así que eso fue todo.